Muy buenas, estimados seguidores de la Boroteca. Espero que estéis todos de vacaciones. Yo también lo estoy, pero antes de irme, grabé un par de vídeos para publicarlos durante estas semanas y que podáis disfrutarlos. En este concretamente, quiero hablar sobre los efectos que tiene esta descontrolada inflación que estamos viendo día a día en los telediarios sobre las futuras pensiones. Hay personas que van a jubilarse en los próximos años o que están valorando solicitar una incapacidad permanente y quieren saber cómo afecta este acusado incremento del IPC sobre el cálculo de las pensiones que se les van a reconocer próximamente. En este vídeo voy a explicar qué efecto tiene la inflación sobre el cálculo de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Pues en efecto, la inflación no le hace ningún favor a los futuros pensionistas. Les va a afectar en mayor o en menor medida, pero a todos les va a afectar negativamente. Y me refiero a aquellas personas que van a jubilarse en los próximos años o que van a solicitar una incapacidad permanente. Porque para aquellas que ya tengan reconocida su pensión de incapacidad o de jubilación, la subida del IPC no afecta tanto. Ya grabé un vídeo hablando sobre este asunto y es que las pensiones ya reconocidas desde la última reforma se actualizan, se revalorizan de acuerdo con la evolución del IPC. Por tanto, el año que viene las pensiones se incrementarán en la misma medida en la que se ha incrementado el IPC. Pero volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, para futuros pensionistas la inflación sí que tiene un efecto negativo y me explico. Para calcular la pensión de jubilación se toman en cuenta los últimos 25 años de cotización. Y todas las bases de cotización se actualizan de acuerdo con la variación del IPC, a excepción de los últimos 2 años. Si yo cojo las bases de cotización del año 2002 y las actualizo dependiendo de la variación del IPC hasta fecha de hoy, tengo que incrementarlas más de un 50%. Esto significa que una base de cotización mensual de 1.500 euros en el año 2002 a fecha de hoy tendrá un valor de 2.250 euros, que será el que se tendrá en cuenta para calcular la pensión de jubilación. Esta misma operación se hace con todas las bases de cotización de los últimos 25 años, a excepción de los 2 últimos. Las últimas 24 bases de cotización mensuales, es decir, 2 años, no se actualizan y la pensión se calcula según su valor nominal, es decir, sin actualizar de acuerdo con la evolución del IPC. Esto lógicamente ofrece un resultado negativo, porque si por ejemplo en estos últimos 2 años el IPC ha subido un 20% y el futuro pensionista tiene unas bases de cotización de 1.500 euros, estas, si se incrementasen de acuerdo con el IPC, tendrían un valor de 1.800 euros, pero si no se incrementan y se quedan por 1.500, el promedio, cuando se hace la operación para calcular la pensión, va a ser inferior que si se actualizasen. Y en el caso de las incapacidades permanentes es mucho peor, porque para calcular una pensión de incapacidad permanente por enfermedad común se toman en cuenta los últimos 8 años de cotización y se actualizan todas las bases de acuerdo con la evolución del IPC, a excepción de los últimos 2 años, es decir, los mismos que para la jubilación. ¿Cuál es la diferencia? Que 2 años para un periodo total de 25 años es un 8% de bases de cotización que no se actualizan. Pero 2 años para un periodo total de 8 años son un 25% de bases de cotización que no se van a actualizar. Por tanto, esta falta de actualización va a afectar mucho más en el caso de las incapacidades que en el caso de las jubilaciones. Y he aquí el quid de la cuestión. ¿Por qué no se actualizan los últimos 2 años de bases de cotización? Pues desconozco la respuesta, porque así se reguló en su día y así lo establece la ley. Lo que sí que se puede concluir es que esta falta de actualización y teniendo en cuenta el pronunciado crecimiento del IPC que estamos viendo día tras día va a afectar negativamente a las personas que se jubilen o sean incapacitadas en los próximos años.
Y si nos vamos a otro tipo de incapacidades permanentes, como las de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el caso es peor si cabe, porque esas bases de cotización no se actualizan en ningún caso. Es decir, el 100% de las bases de actualización que se toman, que son las del último año para calcular este tipo de pensiones, no se actualizan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.